Este segmento es presentado por Care Plus. Y a esta hora de la tarde, mi conversación con el doctor Hernández Cano, como siempre, con temas precisos para la atención de nuestra comunidad. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido. Muy buenas tardes. Siempre muy feliz de estar aquí con usted. Doctor, tenemos muchas llamadas, muchas preguntas, pero muchas coinciden en un malestar que aqueja mucho a nuestros adultos mayores. Muchos están interesados y están preguntando alrededor de la incontinencia urinaria. Queremos detenernos en este tema que por lo visto es tan importante, tan decisivo y del cual se han generado tantas preguntas. ¿Cómo se define la incontinencia urinaria? ¿Qué es exactamente? Sí, bueno, la incontinencia urinaria es bien fácil. Es cuando uno pierde el control de su vejiga, cuando está teniendo liqueo, cuando hay orina que usted no está tratando de hacerlo de un punto de vista consciente. Y eso puede ser causado por tres causas generales. Es extremadamente común, particularmente en mujeres de mayor edad, por los partos, por la parte que es anatómica y la diferencia entre los hombres y las mujeres. Tienes una uretra que es mucho más corta en las mujeres, tienes un parto que puede hacer daño en los músculos pélvicos, y la causa más frecuente es lo que se llama la incontinencia de estrés, y ocurre en más de un tercio de las mujeres, y ese número incrementa a ser quizás una mayoría en muchos grupos. Es extremadamente común, nada más ocurre en un 1.5% a 5% de hombres, pero en mujeres es particularmente común, algo que quizás da pena, que no se quiere hablar frecuentemente por razones que se entiende, pero se tiene que hablar con su médico, pues hay tratamientos y también hay complicaciones. Por eso es que claro, nosotros les recordamos a todos nuestros pacientes que nos hablen cuando hay francamente con el médico, claro, así correcto, es. Correcto. Y nosotros podemos diseñar programas para fortalecer los músculos pélvicos. Por ejemplo, están los ejercicios famosos Kegel que pueden ayudar. También tenemos que hablar de la dieta, del consumo de cafeína, que incrementa el riesgo de incontinencia. Algunas veces hay que usar diferente material absorbente que ayuda. La clave es caerle arriba al tema, problema, no ignorarlo. Pues si es más frecuente la incontinencia, eso puede resultar en complicaciones, todo de infecciones, a caídas, a diferentes tipos de problemas que nosotros tratamos de no tener, pues se nos complica la vida innecesariamente por algo que puede ser tratado de una manera bien simple. Simplemente por no decirlo se te puede complicar la vida, por no hablarlo con tu doctor. Sabemos de casos de gente que toma medidas radicales. Hay quien dice, ni una gota de líquido después de las 6 de la tarde, porque estoy padeciendo la incontinencia y es mucho más molesto durante el periodo de sueño, tener que levantarme, no poder soportar. ¿Esto está bien? ¿Debe cortarse el consumo de agua tan drásticamente para evitar la incontinencia? ¿Una cosa está relacionada con la otra o no tiene nada que ver o sí? Bueno, sí, pues si nosotros dormimos dentro de 5 horas, cuando estamos tomando agua, en particular en volúmenes grandes, o sin duda tomamos alcohol o cafeína, eso va a incrementar el riesgo que tengamos incontinencia cuando estamos durmiendo, no nos paremos, no nos refalemos, otra vez, infecciones, puede crear hasta en úlceras, si es demasiado irritante, ese paciente no puede levantarse de la cama. Hay muchas cosas que pueden pasar, y entonces tratamos de, no de una manera tan radical de una gota no se puede tomar, pero soy muy partidario de uno debe dormir a la misma hora todos los días, generalmente con el ciclo del sol, y a las 9 de la noche ya es hora para dormir. Yo sé que en nuestra sociedad es
más difícil y tenemos entretenimiento 24/7 y ahora más todavía con el Netflix y YouTube, claro, y el Amazon y todo, pero estamos fajándonos contra la naturaleza. Y si nosotros nos recordamos a nuestros padres, nuestros abuelos, muchas veces, ¿cuándo era la cena? La cena era a las 6. Exacto. ¿Verdad? Y es una hora saludable. Exacto. Y tomar sus 8 onzas de agua en ese entonces, yo estuviera de acuerdo. Ya a las 2 o 3 horas va a orinar, después va a dormir bien. Cuando tratamos de alterar esa rutina un poco, es cuando vienen los problemas. Hay dos otros tipos, para tocarlo bien, bien rápido, de incontinencia. Está la incontinencia de urgencia, la vejiga que es overactiva. Y eso es cuando tenemos problemas con el músculo de la vejiga como tal. Y hay medicinas específicas que se pueden dar para calmarlo. Y está otro tipo que es lo que se dice incontinencia de overflow, cuando estamos tan llenos la vejiga y todos aquí somos culpables de tener que ir al baño y no ir al baño. Si lo aguantamos demasiado, se nos puede salir un poco la orina y eso es natural y con el tiempo empeora. Por eso es, si tenemos que ir al baño, tenemos que hacerlo. Hay condiciones también claramente neurológicas, claro, por ejemplo, relacionado a la próstata. Exacto. Y si nosotros no hacemos un catéter temporario, aunque sea, vamos a tener ese problema. Entonces, la razón que sea, porque hay diferentes tipos, porque hay diferentes tratamientos, porque hay complicaciones, hable con su médico. Exacto. Y como siempre, esa confianza de decirle todo al es médico tan siempre necesaria para ese tratamiento más eficaz. No importa cuál sea la situación, hay que hablarla con el médico. Si estás en Tampa, nuestros doctores, 813-605-7411, 813-605-7411. Especialmente para nuestra comunidad de Tampa que nos está viendo. Si estás en el sur de la Florida, un poco más acá en Miami, 786-270-0569, 786-270-0569. Muchísimas gracias al doctor Hernández Cano por explicar hoy de la A a la Z el tema de la incontinencia urinaria. Gracias, doctor. Un abrazo. A usted. Este segmento fue presentado por Care Plus.